escuche, Oscar Deportes, Oscar Deportes, el Oscar de los deportes, la verdadera vibración deportiva de la mañana. 8 de la mañana en punto, buenos días, un abrazo para todos, aquí estamos, gracias a Dios. En Oscar Deportes, el Oscar de los deportes, y hoy es miércoles. Recuerden que el lunes fue festivo, ¿cierto? Hoy es miércoles 11 de enero del año 2023. Y aquí estamos, gracias a Dios, para compartir con ustedes aproximadamente 60 minutos. A través de mi Facebook, recuerde, Oscar Forero Jaramillo, si lo está viendo por allí. Mi fanpage Oscar Deportes, si está viendo el programa por allí. Un like, me gusta, compartir y comentarios. Si lo está viendo por Camerino, saludo para Ray. Enviar estrellas a Camerino. Es importante para mí y para Ray también. Sí, señor, estamos a través de mi Facebook, mi fanpage, Camerino Juniorista, Camerino Deporte Radio. Sí, soy Tiburón, siempre rojiblanco. Información rojiblanca, Junior de mi vida, la banda del Tiburón. Deportivo Metrópolis FM.com. Junioristas de corazón, pasión caribeña.com. Junior Club India, noticias de mi Junior, comando Tiburón. Junior de mi alma, fortaleza Tiburón, la tribuna rojiblanca, fútbol y más fútbol, Shar News, sin referee, Junior Noticias, rueda la pelota. Recuerden, like, me gusta, compartir y enviar estrellas a Camerino, y recuerden mi canal de YouTube, Oscar Deportes, vaya suscribiéndose, active la campanita, mi canal de YouTube, Oscar Deportes. Bueno, hoy juega Junior en Trujillo ante el equipo del que dirige el padre de Mario Sebastián Viera, que también se llama Mario Viera. El partido será a las 7:30 en el estadio Mansiche. No hay, por lo menos hasta ahora, se confirma que no hay transmisión de televisación. Sin embargo, días antes del partido ante Alianza Lima, en Perú el domingo, se decía que no había transmisión, y tremenda transmisión de 2 horas antes. Hasta ahora no hay transmisión de televisión. Es la presentación del equipo de Atlético Manucci, que dirige Mario Viera, padre del capitán Mario Sebastián Viera, que fue recibido a propósito del equipo por su padre ayer. Sí, señor. Entonces el partido hoy a las 7:30, segundo partido de preparación, fogueo internacional previo al compromiso que tiene el 25 de enero cuando arranca la Liga 1 2023. A propósito de Liga 1 y otros campeonatos de la DIMAYOR, mañana jueves será el sorteo, lo va a transmitir WIN, para saber con qué equipo le toca Junior arrancar. Hoy también juega Millonarios en Orlando, Florida, sí señor, ante el equipo Hertha Berlín, partido de preparación. Recuerden que ya no está con Millonarios Carlos Andrés Gómez, porque fue vendido a MLS, al Real Salt Lake, fue vendido, no se ha dado a conocer la cifra. A propósito del viaje de Millonarios, no viajó en esta oportunidad Fernando Uribe, no viajó porque considera el cuerpo técnico encabezado por el técnico Alberto Gamero, que no está bien físicamente, imagínese usted. El tema de Juan Fernando Quintero lo vamos a tocar, a ver si hay última información ya definitiva sobre el caso de Juan Fernando Quintero. Lo vamos a tocar después de la pausa aquí en Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. Y recuerde la promoción de los abonos de la venta del Junior. Usted vaya abonándose porque hay que apoyar este proyecto. Una gran noticia llega para todos los junioristas. Compra tu abono occidental u oriental y te regalamos otro para un niño. Tribunas Norte y Sur tendrán un 25% de descuento. Son más de 15,000 abonos para que toda la familia vaya a alentar al Tiburón. La pasión nace desde pequeños. Llévalos al estadio. Ventas al 17 de febrero. Cantidades limitadas por tribuna. Clínica Bonadona Prevenir, humanizada, segura y acreditada por el Ministerio de Salud e Icontex. Un estudio reciente de las empresas más grandes de Colombia nos ubica entre las 2 IPS de salud más importantes de la región Caribe. Esto es motivo de orgullo para la organización y nuestro recurso humano, quienes no solo se forman y crecen en experiencia, sino en valores. Clínica Bonadona Prevenir, una pasión que se convirtió en visión. 8 de la mañana, 4 minutos. Cuando regresemos de la pausa, ¿cierto? Vamos a hablar sobre las últimas del caso Junior Juan Fernando Quintero, aquí en Oscar Deportes, el Oscar de los deportes, hoy miércoles 11 de enero de 2023. Ya regresamos. Oscar Deportes, la verdadera vibración deportiva de la mañana. Evolucionar es adaptarse a nuevos comienzos. Estamos listos para innovar, crear y construir futuro juntos. Eselca es energía que une, transforma y hace bien.
Geselca es respaldo y confiabilidad para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad. Cuando hay energía, todo es posible. En sus obras, utilice el único vidrio que le garantiza seguridad y buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vidrio según sus necesidades. Llámenos al 373-4000. Tecnoglass, el poder de la calidad. Certificado por Gestión Ambiental y Calidad Icontec. Yo hago mercado en Olímpica y siempre busco los productos con el sello que dice Precios Rojos. Tienen el precio más bajo, siempre, con la variedad que me gusta y en los productos que necesito. Precios Rojos Olímpica. Llévalos y tu mercado siempre te sale más barato. Transelca le pone energía al Caribe. Transelca le lleva riqueza y bienestar a toda nuestra región. Vecino, las calles se ven limpias y bonitas, ¿eh? Claro, Bessy, se nota que pasó por aquí la AAA. Dan ganas de preparar desde ya las fiestas del barrio. Ahora nos toca a todos ayudar para no tirar basuras en la calle. Eso sí, vecina, ni papelitos, ni los vasos, nada de nada. En AAA estamos de tu lado, 24 horas dedicadas a nuestra gente. Las mejores salas de cine ya están aquí. Ven a Royal Films y diviértete con los mejores estrenos del cine. Ah, y no olvides vivir la experiencia Ultra, una verdadera pantalla gigante. Entérate de promociones y noticias siguiendo nuestras redes sociales. No te pierdas ningún estreno. Visita nuestra página web en www.royal-films.com. Royal Films, compartiendo emociones. Universidad de la Costa, acreditada institucionalmente en alta calidad. Resolución número 009521. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En Gases del Caribe tenemos una nueva línea de WhatsApp para atender tus solicitudes relacionadas con nuestro servicio. Escríbenos al 605-322-7000 y obtén respuesta inmediata. Recuerda, 605-322-7000. En Gases del Caribe, tus trámites a la mano. Estamos contigo. Vigilado Superservicios. Vecina, ya vio que empezaron las obras. Sí, vecina, llegaron temprano. Es la AAA que está haciendo mantenimiento a las tuberías principales. Buen trabajo. Esto sin duda nos va a beneficiar a todos en el barrio. Y con este sol. Bueno, a ver qué pasó allí. Vamos a ver. Bueno, ahí dejemos ahí hasta por hoy la pausa. En Oscar Deportes, el Oscar de los Deportes. Sí, señor. Bueno. Más adelante vamos a escuchar la rueda de prensa de ayer de Junior previo al partido. Hoy, esta noche en Trujillo, estuvo el técnico Arturo Reyes y estuvo el capitán Mario Sebastián Viera. Pero vamos a hablar de las últimas, o la última en el caso de Juan Fernando Quintero. Estuve ayer haciendo algunas averiguaciones por allí. Y la última del caso de Juan Fernando Quintero Junior, ¿cierto? Relación. Posible contratación de Junior a Juan Fernando Quintero. La última es que no hay última. No se ha definido nada. No se ha definido absolutamente nada. Lo único confirmado es que Flamengo, un periodista de Brasil, desde Brasil, anunció que ya Flamengo se bajó del negocio, que ya no está interesado en contratar a Juan Fernando Quintero, y aducen, argumentan temas físicos, dice el periodista brasilero. Entonces, ¿qué no? Recuerden que Flamengo acaba de también de contratar a uno de los mejores arqueros de Sudamérica, Rossi, el de Boca Junior. Entonces, bajado Flamengo, pues cualquiera podría pensar que la negociación con Junior se ha aclarado el panorama, ¿cierto? Pero apareció ahora otra oferta en Brasil. Y apareció otra, digamos, otro interesado mejor en Colombia, que es el Medellín. Y digo, ¿por qué una oferta en Brasil y un interesado en Medellín? Porque la oferta de Brasil es de un equipo que tiene los recursos económicos, ¿cierto? Que es el Inter de Porto Alegre, que ha ofrecido 6 millones de
dólares por 2 años. Tírele el número, tírele el número. Y el otro interesado que aparece ahora es el Deportivo Independiente Medellín, con el argumento que se retire o que continúe en su equipo del alma y, ¿por qué no?, juegue varios años. Bueno, ¿qué pasa con que Flamengo se retire de la puja por Juan Fernando Quintero? Ese argumento del aspecto físico de Juan Fernando Quintero no es la primera vez que se menciona. No digo Flamengo, muchas veces ha mencionado el tema del peso, el tema de la preparación, del entrenamiento, pero bueno, Flamengo se bajó. ¿Y qué afecta o qué beneficia la posibilidad de contratar Junior a Juan Fernando Quintero? Pues a mí me parece que por el lado del Junior se beneficia, porque no estando ya Flamengo, que era la otra gran oferta antes de que apareciera Inter de Porto Alegre, pues lógicamente no nos echemos mentiras. Juan Fernando Quintero puede estar muy deseoso, muy interesado en jugar en Junior, de colocarse la camiseta número 10, pero ustedes saben cómo es el tema de los empresarios. Red, que estuvo aquí como jugador del Junior, es su representante, ¿cierto? Entonces, Junior se reunió con Juan Fernando Quintero, Alejandro Char se reunió con Juan Fernando Quintero, le hicieron una propuesta. Una propuesta, te vamos a ofrecer esto. Se dicen tantas cosas, algunas ciertas, otras no son ciertas, que le ofrecieron que podía hacer mercado en las Olímpicas cuando quisiera, que iba a tener un esquema de seguridad tremendo, que le iban a pagar 1,000,000,000 de pesos mensuales. Esa oferta se le hizo Junior ya y la escuchó Juan Fernando Quintero. Cuando se anuncia que Alejandro Char va a reunirse con el Pluma Blanca, ¿cierto?, el que da la última palabra, el que dice se hace, fue a Char, es porque uno se imagina que la propuesta que le hizo Alejandro Char, representación del Junior, a Juan Fernando Quintero, aparecieron algunas aristas, ¿cierto? Que le dijeron, porque bueno, la propuesta que Alejandro Char le llevó a Quintero ya había sido consultada con los dueños del equipo, con Fue Char, con Jimmy Char, con Roberto Char, con Javi Char, con todo Mauricio Char, con todos los dueños del equipo. Pero seguramente, porque esto lo concluyo yo, porque cuando Fuad dice Alejandro, anuncia que va a reunirse con Fuad, es porque seguramente la propuesta que le hizo Junior a Juan Fernando Quintero en un 100% no fue avalada por el jugador. Yo me imagino que habrá dicho, bueno, me gusta, pero dame esto también. Por eso vuelven a consultar. Entonces, la propuesta que Junior le hizo a Juan Fernando Quintero no va a cambiar porque Flamengo se haya bajado del bus, ¿cierto? Porque Junior le ofreció un billete largo, y repito, y no tengo en cuenta las aristas que haya solicitado Juan Fernando Quintero, que dame esto, que dame lo otro, me gusta esa oferta, pero agrégame esto, ¿cierto? Lo que sí podría llevar al negocio, a la posibilidad de negociar entre Juan Fernando Quintero y Junior cuando se baja Flamengo, es que ya la otra parte de la balanza que hace presión para el negocio de Junior, Juan Fernando Quintero, que era Flamengo, ya no está. Y Juan Fernando Quintero pues ya no tiene con qué, entre comillas, por decirlo de alguna manera, o sea, presionar a Junior. Mira que Flamengo me va a pagar tanto. Ahora apareció Inter. Sin embargo, no creo que el negocio de Juan Fernando Quintero y de Junior se vaya a hacer o no se vaya a hacer porque Flamengo aparezca. Primero, seguramente está el deseo, como dije ahorita, de Juan Fernando Quintero de jugar en Junior, claro. Equipo grande, correcto, cierto. También, lo mismo dice la prensa, o decía la prensa, lo mismo decía Juan Fernando Quintero, que sería un sueño jugar en un equipo grande como Flamengo, un equipo con tarifa y con imagen europea, cierto. Pero el billete, aquí lo que manda es el billete. El billete. Y como siempre he venido sosteniendo desde que apareció la posibilidad de Juan Fernando Quintero, El tema de que Junior al final termine ofreciendo todo lo que pide Juan Fernando Quintero o aceptándolo para que Juan Fernando Quintero diga que sí, no depende de que Junior tenga plata o no tenga plata, porque aunque, como puede sonar pedante, el problema de Junior no es problema de plata. La plata la tienen, lo de Luis Díaz.
lo de Dita, lo de Cantillo, todo lo que han vendido. Y además que los dueños del equipo desde el año 1972 le están metiendo billete al equipo, ¿cierto? Entonces, si decide el Junior atender esas peticiones adicionales de Juan Fernando Quintero, que seguramente le hizo a Alejandro Char, se reunieron, por ejemplo, se reúnen, puede dar noticias hoy, y diga a Juan Char, bueno, agrégale eso al negocio, agrégale eso a la oferta y va para esa. Eso es lo que hay que esperar. Hay que esperar eso. Ahora, yo no puedo desconocer que en el ambiente juniorista la gran mayoría está esperando, deseando, queriendo que Juan Fernando Quintero se ponga la número 10 del Junior. Pero también hay un sector, no sé si minoritario, pocas personas, no lo sé, que consideran que no justifica que Junior haga una inversión tan grande en un solo jugador. Lo que yo respondo siempre que me han comentado los amigos todos estos días, bueno, yo soy periodista, yo trabajo el fútbol colombiano. A mí me conviene que Junior esté bien, me conviene que Junior mueva masas, ¿cierto? Y si contratan a Juan Fernando Quintero, porque va a ser la expectativa grande, porque la gente se va a emocionar, porque los junioristas nos vamos a emocionar, porque la gente va a respaldar el equipo y el ambiente en torno a Junior va a ser positivo, a mí me conviene. Como periodista me conviene y como juniorista me conviene también que el ambiente sea positivo. Pero yo no puedo tampoco rechazar, desconocer, calificar negativamente a las personas que por uno u otro motivo no están de acuerdo en que llegue Juan Fernando Quintero. No es fácil, ya uno lo viendo desde el palco, desde fuera las cosas se ven fáciles, ¿cierto? Pero recordemos que Junior no tiene solamente sino un partido internacional y no es Libertadores, es Suramericana y no es fase de grupos. Podría pensarse que contratar a Juan Fernando, yo no estoy tratando de dar mi concepto sobre si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo para contradecir a los que están de acuerdo o están de acuerdo, no. Ya yo dije que a mí me conviene. Si Juan Fernando Quintero va a ambientar positivamente todo lo que tiene que ver con Junior, como aficionado del Junior y como periodista me conviene. ¿Cierto? Pero no podemos desconocer que Junior tiene un solo partido, torneo internacional, frente a Tolima en la Suramericana. Partido único. Lógicamente que si Junior gana ese partido, que es en Ibagué, pues seguirá en la Suramericana y podrá llegar a la fase de grupos y, ¿por qué no?, pelear lo que es el título de la Suramericana, que ya tuvo la oportunidad en el 2018 y que por el fallo de la pena máxima o cobro del punto blanco de la pena máxima de Harlan Barrera no se dio el título. Mientras que en Flamengo tenía Copa Libertadores, lo que puedo decirlo, tiene Copa Libertadores. Entonces, si no se da la victoria frente al Tolima, tocó madera para que se dé, pues esa inversión sería para el fútbol colombiano. Solamente para el fútbol colombiano. Ojalá, si se da y Junior supera al Tolima, porque cualquiera me podría decir, y con toda la razón del mundo, es que si la idea es que le ganen al Tolima con Juan Fernando Quintero, se supone que el equipo va a rendir y va a crecer y va a superar al Deportes Tolima. Eso se espera y por eso se está tratando de hacer esa inversión. Pero usted se pone a revisar lo que es la bolsa de jugadores del fútbol colombiano y no hay una sola contratación. No hay una sola contratación fuera de lo normal. No hablo de Quintero porque eso es extraordinario, eso es una bomba. No mencionemos la de Quintero. Mencionemos cómo se están armando los equipos. No hay una sola noticia extraordinaria. No hay un solo jugador que diga uno, uy, este va a reventar los estadios cuando juegue. Entonces, situación de Juan Fernando Quintero, hoy se puede conocer la última, porque no hay última todavía. Los periodistas podemos decir misa, ¿cierto? Yo puedo decir, no, es que Fuachar dijo en la reunión que no lo contraten porque es mucha plata. Y yo puedo decir también como periodista, Fuachar dijo que lo contraten como sea. Pero la noticia solamente será oficial cuando salga el comunicado del Junior, cuando salga Alejandro Char a decir, o algún representante del Junior, se contrató o no se contrató,
Y como siempre he dicho, las informaciones, las noticias tienen dos puntas, la de Junior y la de Juan Fernando Quintero. Esa confirmación se puede dar por el lado del Junior, que diga si lo contratamos, si arreglamos, viene a colocarse la 10, o también no lo contratamos, no se va a poner la 10, no viene. O por el lado de Juan Fernando Quintero, que diga ya arreglé con Junior, llego mañana y me voy a poner la 10. O también que diga definitivamente no arreglamos con Junior. Gracias Junior, gracias Barranquilla, gracias la afición por querer tenerme en su equipo, pero no se logró. Eso es lo que hay que esperar. Y solamente lo saben los dueños del equipo, ¿cierto? Porque hay personas cercanas al equipo que tiran la zona por aquí, se reúnen, tal, con un amigo, tal, y tiran la... Ojo, ojo, que se va a dar lo de Quintero. Hoy, yo espero siempre. Hay que esperar. El tema independiente que esperemos hoy, la decisión, si se da hoy, para bien o para mal, o si se da mañana, cuando se dé, lo estaremos hablando. Pongamos que, ¿qué pasaría con el equipo en caso de que no se dé lo de Juan Fernando Quintero y conociendo la nómina que hasta ahora tiene el Junior de Barranquilla? Se dice que Junior está buscando un central, hay tres posibilidades, Zaidar, otro que juega en Brasil, pero repito, confirmado es lo que se confirma, eso es lo confirmado, lo que se confirma. Entonces, tenemos que analizar todas las situaciones. Si Juan Fernando Quintero llega a Junior, sabemos que le puede aportar al Junior. Como dijo el técnico Junior, tendrá que venir a condicionamiento físico porque hace rato está de vacaciones. No jugó mucho el semestre anterior. Pero si no viene Juan Fernando Quintero, ¿qué creen ustedes que puede pasar con Junior con la nómina que tiene hasta ahora? La nómina la tengo por aquí. La mayoría de los que viajaron a Perú, los que están en Perú. ¿Qué pasaría? Porque lo de Alemán, chao candado. Ya lo presentó Banfield ayer, ¿cierto? Brian Alemán, uruguayo, 10, zurdo, 33 años, que entre otras cosas, era un deseo de Fuad Char de traerlo. Recuerden que, o sea, pocas veces, Fuacharse aguanta el brinco, como decimos nosotros, de estar negociando tantas semanas un jugador. Fuachar es lo que dice, bueno, te gusta, no te gusta, o te voy a buscar, te traigo, tráigame, o si no, chao, no voy a perderle tiempo. Y él le dedicó tiempo a Brian Alemán. Y a mí me hubiera gustado que Brian Alemán viniera al Junior de Barranquilla. Estaba hablando el primer día de enero con varios colegas de La Plata y la verdad, he visto muchos partidos, ni siquiera videos armados, y creo que es un jugador que le hubiera aportado el Junior de Barranquilla, pero ya lo de esa historia ya no vendrá Brian Alemán, ya arregló con Banfield, fue presentado por el equipo argentino, y yo sacando conclusiones, porque no voy a ser tan atrevido de decir que me lo dijo Fuacharo, que me lo dijo Alejandro Charo, que me lo dijo Toño, Arturo, Mauricio, Roberto, Javi o Jimmy, sino que yo sacando conclusiones, el negocio. Ustedes saben que Gimnasia y Esgrima está quebrado. El equipo está totalmente quebrado. Hay nueva directiva y encontró un equipo quebrado. El señor Alemán estuvo en Arabia y hay unos dineros que la deuda Arabia al jugador Alemán. Parece ser que Banfield le dijo al representante de Alemán, no te preocupes, nosotros pagamos la deuda con el equipo árabe, lo que te deba el equipo árabe, te lo pagamos nosotros, y este es el contrato que te ofrecemos, y Alemán aceptó. Algo parecido a lo que ocurrió, ustedes recordarán, con Magnelli Torres, cuando estuvo a punto de venir al Junior de Barranquilla, y resulta y pasa que había una deuda también de un equipo, del equipo árabe donde jugó Magnelli Torres, que no se lo había pagado. Junior, le propusieron a Junior, bueno, hagamos una cosa, este contrato para Magnelli Torres y esto paga la deuda que al jugador, págale lo que deben allá. Junior dijo que no y Nacional dijo que sí. Nacional le pagó el contrato, recuerden, a Nacional, le pagó al jugador la deuda que tenía el equipo árabe y además le regaló $1,000,000. Entonces, Junior, seguramente, yo concluyo acá, seguramente Junior dijo no. No voy a pagar ninguna deuda, la plata que le deban al jugador yo no la pago, seguramente dijo Junior. Entonces, Brian Alemán, que a mí me hubiera gustado que llegara al Junior, ya no va a llegar. Entonces,
el ejercicio. Ahorita vamos a escuchar la rueda de prensa de Arturo Reyes y Mario Sebastián Viera, previo ayer a la noche del partido de hoy en Trujillo, frente al equipo del papá de Mario. Entonces, como lo confirmado es lo confirmado, y estamos en venta de abonos, y los abonos se estarían vendiendo por lo que Junior ha conseguido, Junior ha confirmado, y no con lo que podría venir. Entonces, miren la nómina de Junior. La nómina que está allá en Perú. No fue Cariaco por temas de visa venezolanos en Perú, no entiendo eso. Y César Haidar, que parece va al extranjero. Y el jugador Inestrosa, que no viajó. Entonces, la nómina que ha armado Junior ahora cuando faltan prácticamente 14 días para arrancar el torneo, es Sebastián Viera, Alfonso Simarra, Didier Moreno, Carlos Sierra, Brian León, Nelson Castrillón, Omer Martínez, Iván Escarpeta, Vladimir Hernández, Owell Mena de la Barranquilla, Leider Berrío, Chino Sandoval, aparece Edwin Herrera, Walmer Pacheco, Sebastián Araujo, Darío Rosero, Amaurito Ralbo, Omar Albornoz, Jefferson Martínez, José Ortiz, Leider Verdugo, que le gustó mucho a la gente en el partido frente a Alianza, Diego Calvo, sub-20, y Carlos Vaca. Esto es lo confirmado, además de Cariaco y además de Inestrosa, porque repito, lo de César Raida está todavía con la posibilidad de ir al extranjero. Entonces, esa es la nómina que tenemos que estar manejando nosotros hasta ahora. Y si tú te pones a analizar, a comparar, que las comparaciones son odiosas, para el medio colombiano no es una mala nómina. No es una mala nómina. O que no, Terlicano, que no estoy hablando de equipo, ¿eh? Ni de crack, ni de estrellas. O sea, los jugadores que llegaron vienen bien referenciados, y bien referenciados por la afición, que los vio jugar con los equipos donde el Pereira triunfaron, donde le fue bien, ¿cierto? Ahora esperamos que lleguen acá y rinda. Entonces, para el medio colombiano, esta nómina me parece que es competitiva, siempre y cuando, que viene lógicamente, siempre y cuando, el técnico Arturo Reyes logre armar un equipo. Armar un equipo, porque hace rato y uno no tiene equipo. El último equipo fue el que fue bicampeón con Comesaña. Pero hace rato esto ha sido meterle plata, traerle el que se le antojó a la afición del Junior, lo que nosotros los junioristas queríamos, y nada de nada. No podemos olvidar que ahora el proyecto, el intento, el plan, la programación es trabajar con jugadores del Caribe colombiano, y vinieron varios. Tener en cuenta las divisiones menores, el Barranquilla, y lo están teniendo en cuenta. Hasta ahora, porque lógicamente ya tuvimos la experiencia de que Arturo Reyes, cuando estuvo en diciembre, el año antepasado, pues tuvo algunos jugadores y no los utilizó. Entonces, apostarle a jugadores de la región lo quería la afición del Junior. No traer jugadores que no vinieran con sentido de pertenencia y que no solamente vinieran por la plata del Junior. Uno supone que llegaron, que los que llegaron, ¿cierto?, vienen porque siempre quisieron jugar en el Junior de Barranquilla. Además de que, lógicamente, sus ingresos se van a incrementar en forma considerable. Entonces, a mí me parece que para el medio colombiano, y escuchando los jugadores que han sacado, que han traído los otros equipos, para el medio colombiano, creo que, lógicamente, teniendo en cuenta y esperando que Reyes logre armar el equipo, me parece que es una nómina que puede competir, que puede competir. No sé si llegue a ser extraordinaria, no sé si llegue a ser lo que fue Junior bicampeón, pero yo creo que es competitivo a nivel local. Y esto lo comento porque estamos que Quintero viene, que no viene. Si viene, sabemos lo que puede aportar, teniendo en cuenta algunas cosas que tiene que mejorar él, y hay que tener en cuenta lo que tiene Junior si no viene Juan Fernando Quintero, porque es que ahora, recuerden que el tema del 10, del volante creativo, se enfocó en el jugador alemán, que no se dio, está enfocado en el tema del jugador Quintero, pero un 10 como ese ahora es difícil conseguirlo libre. Difícil conseguirlo libre, y si está libre es porque está lesionado o porque lo sacaron del equipo porque no rinde, por lo que sea. Entonces, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos que tener en cuenta.
y esperar hoy si sale la última el Junior de Barranquilla, si sale la noticia, no humo, no especulación, que Junior contrató y arregló y va a firmar con Juan Fernando Quintero. Algunos recuerden que la 10 la tiene Cariaco González y muchos suponen que de venir el jugador Quintero, pues va a tener la número 10. Supone uno. Vamos a escuchar, a ver si podemos escuchar acá al técnico y al arquero de Junior. Vamos a ver si el audio sale. A ver qué está pasando. Esto es lo que hay. Miren, el fútbol colombiano, para complementar lo que estaba diciendo ahorita, es un fútbol colombiano que se ha emparejado no por lo alto. Vamos a ver si Joa me colabora aquí, a ver qué pasa con la rueda de prensa, que no logro escucharla acá. A ver si Joa me colabora, por favor, para ver por qué no se escucha la rueda de prensa. El fútbol colombiano, a ver si, por qué no se escucha el audio ahí. El medio colombiano, ustedes recuerden que siempre hemos sostenido, y ustedes lo han manifestado, y ahorita voy a leer sus comentarios, que los equipos colombianos apenas asoman la cabeza. Sí, pero el audio. Ahora sí. Vamos a escuchar y ahorita sigo con el tema. Ahí está la rueda de prensa. Está Arturo Reyes y Mario Sebastián Viera. A ver si se puede escuchar, porque la verdad estaba muy lejos el micrófono. Que si ha enfrentado antes a su padre como técnico. A Viera. Y para usted, profesor, viene de perder contra Alianza Lima en la noche de Blanca Azul. Han pasado algunos días. ¿Cómo está su equipo de cara a este duelo y qué conocen del rival de Manucci previo a la noche de color? Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, contento de estar acá. A mi padre hace 19 años que no lo enfrento. Lo enfrenté a los 20 años, cuando él dirigía Danubio y yo jugaba en Nacional. Se escucha muy bajito y no es la idea. Así que, bueno, dijo que hace 19 años lo enfrentó cuando él era técnico de Danubio, su padre, y él jugaba en Nacional. Hace 19 años lo enfrentó. Entonces, retomando el tema del fútbol colombiano, apenas los equipos colombianos asoman la cabeza para atrás, como el cangrejo, nos sacan enseguida. ¿Por qué? Porque es que ellos, los equipos, la mayoría, la pretensión que tienen es tratar de armar un equipo competitivo para el medio colombiano, que no es el mejor, y ser campeón. ¿Cierto? Ganan la estrella y aseguran Copa Libertadores, aseguran un billete. Billete importante que ahorita a propósito les voy a recordar los nuevos premios que la Conmebol estableció para los torneos internacionales. ¿Cierto? Entonces son campeones, pero hasta ahí llegan, apenas somos en la cabeza, pero ya tienen los 3 millones asegurados, o los 3 millones y pico, los 4 millones asegurados y la estrella. El último equipo, digamos que Junior, cuando fue finalista suramericana, Junior armó un equipo para tratar de lograrla y estuvo a un paso. Y no lo logró, recuerden, por el fallo de Harlan Barrera desde el punto blanco de la pena máxima. Pero Junior armó un equipo, pero ahora no sé si este equipo, por mucho que lo logre pulir Arturo Reyes, pues pueda lograr, lógicamente, pelear título y seguir derecho. Ese es el medio colombiano, ese es el fútbol que tenemos. Ahora, esto lógicamente tiene que ver con que, y lo tocó recientemente, fue echar con el tema de los derechos de televisión. No puede ser que, por ejemplo, Junior, y esto tiene que ver con ese equipo que compiten, alguna nómina hay más o menos, pero como reciben tanta plata, para ellos es mucha plata, de la televisión, bueno, aguanta, nos elimina, pero ahí pagamos la nómina y nos quedó platica. Algunos directivos recuerden que compraron apartamentos en Miami en alguna oportunidad. Y lo dijo recientemente Fuachar, no puede ser posible que Junior, pongamos que invierta
toda esta plata que va a invertir en Juan Fernando Quintero, además de lo que está invirtiendo en los jugadores que siguen pagando el sueldo que venían del año anterior, los contratos de los jugadores que llegaron, no puede ser que este equipo junior gane o reciba los mismos derechos de televisación que, por ejemplo, por decir algo, el Caldas o Alianza Petrolera, que pudo haber armado un buen equipo, pero no ha invertido tanto. Pero el problema ese sí, y Fuachar sabe que es así, ese es un problema que será de por vida, por lo menos, mientras que la mayoría en las asambleas las tengan los equipos chicos, porque son 16 equipos de la B, 20 equipos de la A, ¿cierto? Si usted lo suma son 36, y si usted saca los equipos grandes serían 7, 8, 9, y el resto puro equipo chico y de la B, que no van a hacerse la araquiri votando cosas que los perjudiquen a ellos, ¿cierto? Ellos no van a votar cuando alguien proponga. Bueno, a partir de ahora, a los equipos que inviertan mucha plata se le da tanta plata, mucha plata más que los que no inviertan nada. Ellos lo votan, negativo, y va para atrás. Y esto va a perdurar, pero va a perdurar mucho tiempo. Entonces, lo que hace Junior de invertir tanta plata, hombre, es porque la familia dueña del equipo, primero son junioristas y le gusta que su equipo esté bien. Algunos dicen que por temas políticos, a mí ese tema, pues a mí, aquí en este programa no hablamos de política. Usted verá si Junior trae a Juan Fernando Quintero y usted vota por quien quiera en la elección próxima, esos problemas son yo. Veámoslos como junioristas. Veámoslos como junioristas. Bueno, voy a leer sus opiniones. Voy a leer los comentarios en mi recuerde. Si usted está viendo el programa por mi Facebook, Oscar Forero Jaramillo, o mi fanpage Oscar Deportes, un like, me gusta compartir. Y si ve los programas por YouTube, comentarios. ¿Cierto? Y si lo está viendo por Camerino, enviar estrellas a Camerino. Recuerde también, quiero agradecer nuevamente a todas las plataformas que amablemente retransmiten el programa. Sí, soy Tibrón, siempre Rojiblanco, información Rojiblanca, Junior de mi vida, la banda del Tibrón, punto deportivo, Metrópolis FM.com, Juniorista de Corazón, Pasión Caribeña.com, Junior Club India, Noticias de mi Junior, Comando Tibrón, Junior de mi alma, Fortaleza Tibrona, Tribuna Rojiblanca, Fútbol y más Fútbol, Char News y Referee, Junior Noticias y Rueda la Pelota. Hasta ahora, mucho tiempo. Mire, aquí tengo la, había preparado recordando, para recordarles el tema que hablaba ahorita de qué pasaría si Juan Fernando Quintero no viene, lo que Junior tiene hasta ahora. Está lo que llegaron Edwin Herrera, lateral izquierdo, Leider Berrío, extremo, Brian León, delantero, Iván Escarpeta, zaguero central, Vladimir Hernández, mediocampista, Amaury Torralbo, lateral izquierdo, Carlos Sierra, volante, ascendieron a John Vélez, Leider Verdugo, que agradó mucho a la afición del partido frente a Alianza, Obel Mena. Del mismo equipo regresa el atacante Luis Fernando Sandoval, el chino Sandoval, y se fueron ya, pues ya sabemos los que se fueron y los que no pasaron el examen médico. A propósito de la gira internacional del Junior, este trabajo de pretemporada, en el partido frente a Alianza Petrolera se presentó una situación que yo no comparto y que no me gusta ver a Junior en esa actitud. Resulta y pasa que en ese partido regresó Homer Martínez después de la operación, que es un tremendo jugador y que le puede aportar al Junior como volante y como central. Y Pacheco entró, que estaba en el banco. Lo de Pacheco lo vemos diciendo hace rato. Pacheco hay que aguantarlo. Bueno, siempre se ha dicho que es mejor aguantar loco que empujar bobos, ¿cierto? Pero él a veces entra muy fuerte, muy fuerte. Y se presentó la expulsión de Homer Martínez. Y esta expulsión de Omer Martínez, que ya había hecho otras jugadas parecidas, fue un planchazo para Roja. Pero previa a ese planchazo de Omer Martínez, se había presentado una falta en favor de Junior que el árbitro, que parecía un policía de tránsito, no sancionó, no pitó. Entonces no pitó la falta en favor de Junior. El jugador peruano siguió y después vino el planchazo de Omer Martínez. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que debió pitar la falta a favor de Junior. Y otra cosa que el planchazo era para Roja. A mí lo que no me gusta, y no es la primera vez que yo veo eso, y Junior es supuestamente un equipo grande, se metió todo el mundo a reclamar. Todo el mundo, José María Paso, se metió, mejor dicho, hasta el gerente, todo el mundo a reclamar. No me gusta eso porque primero la expulsión fue justa, ¿cierto? Y
eso no es la primera vez que lo hacen los jugadores del Junior. A veces Junior, recuerden que el año pasado yo comentaba que Junior muchas veces, cuando no puede lograr las cosas futbolísticamente, empiezan a montarse, a prenderle radio al árbitro y a pelear con los adversarios. Quería comentar sobre eso antes de que se me escapara. Entonces, hoy a las 7:30, Junior frente al equipo del papá de Mario Sebastián Viera. Un equipo que tiene un estadio de 20.000, 23.000 espectadores, ¿cierto? Manucci, el equipo. A esta hora, 8:41 minutos, no hay transmisión de televisión. Es más, en la publicidad que sacó el equipo, para promocionar este partido, dice, no hay TV. Ahora, también se había dicho frente a Alianza que no había TV. Puede ser por diferentes razones, ¿cierto? Puede ser porque efectivamente no habrá señal de televisión, o puede ser porque si anuncian que hay señal de televisión, no se llena el estadio como quieren que se llene el estadio en el partido ante el Gino, porque es la presentación de la nómina 2023. Como ocurrió frente a Alianza, que habían dicho que no había televisión, y al fin transmitieron y el estadio se llenó, ¿cierto? De todas maneras, lo que hay que hacer es estar pendiente, ¿cierto? Hace rato no, yo no jugaba un partido sin señal de televisión, pero hace rato que yo no, que yo recuerde, pues, juega un partido sin señal de televisión. Pero igual es importante ver el partido, claro que sí, pero todo esto es para sumar. Junior perdió frente a Alianza Lima, que va a jugar con Nacional a propósito de un partido también de fogueo. Pero si hubiera ganado, si hubiera jugado un partido brillante, si, pues tampoco, por lo menos para mí, no era razón para pensar Junior campeón Liga 1 2023. Son partidos de preparación y hay que verlos. Lo que sí me preocupó y lo comenté ayer, es que los dos goles, sello defensa y arquero de Junior. Los dos goles. Los mismos goles que le han venido haciendo a Viera y a la defensa, se los hizo Alianza Lima. Con técnicos diferentes, porque con Reyes se lo hicieron, con Comesaña se los hicieron, con Juan Cruz Real se los hicieron, con Arturo Reyes se los hicieron el año antepasado, con Amaranto Perea se los hicieron. Y cuidado con el Junior, que fue bicampeón, también se los hacían. ¿Cierto? Eso es increíble, que Junior no haya podido coordinar. Cuando tú tienes problemas, ¿cierto?, en un equipo defensivo, tienes que trabajarlo y tienen que darse los resultados. Ahora, si tú estás trabajando con estos jugadores, que hace rato Junior está trabajando, y no te dan resultados, es porque no te van a dar resultados. Entonces hay que buscar unos que den resultados. Y eso es lo que está buscando Junior. Junior está buscando un central, un volante y un delantero. Es lo que está buscando el Junior de Barranquilla. Cuando hay problemas de centro, hay que trabajarlo duro. Y eso no es trabajar independiente el arquero, independiente los defensas, inclusive los volantes de primera línea. Eso es sistema defensivo. Y hoy recuerden que en el fútbol el sistema defensivo arranca desde el delantero, el más adelantado, que tiene que ser el primer defensor cuando se pierde la pelota. Pero Junior hace rato no tiene una sólida defensa, incluyendo al arquero Marcio Sebastián Viera, y hablo de la defensa en sí. Bueno, voy a saludar a algunas personas en mi Facebook. Recuerden, envíen estrellas a Camerino, si están viendo el programa por mi Facebook, Capodio Jaramillo, o mi fanpage Oscar Deportes, o mi canal de YouTube, pues un like, me gusta y compartir, y los comentarios. Bueno, vamos. Pedro Zambrano dice: ¿pero qué le garantiza Quintero a Junior por 2.000 millones de dólares de negocio? Es 2.000 millones de dólares, no. No, 2.000 millones de dólares, uy. Universo Paralelo dice: la verdad, por condiciones físicas no podemos cerrar a Juan Fernando Quintero. Recordemos que en Argentina, cuando llegó, le decían gordo y nalgón. Y al final cayó a todos. Eso es verdad. Nayib Gloria Peña: tanta bulla por Quintero para pagarle toda esa plata en un año. Mejor compra en Hinojosa y rinde acá por la temperatura y es más joven. Tomás de la O dice: pensándolo bien, es solo por 2 años. Junior ganándose Copa Colombia y llega a final de la Suramericana, le saca la plata invertida. Jaime Bello fue mayor, dice: buenos días, Oscar. Nuevamente una contratación millonaria.
chalet con todos los lujos, seguridad privada, auto de alta gama, un salario mensual que no se lo gana el presidente de los Estados Unidos, pero a lo mejor un jugador con problemas físicos. Otro Uribe, dice Jaime. Dairo Manuel Madero Madera Martínez, saludo desde Los Palmitos, Sucre. Si quiere jugar en Junior, no pusiera tanta traba. Al final, no jugará en el equipo. Yo, alguien me decía el otro día, que porque yo leo comentarios, una persona cercana a uno de los dueños del equipo me decía, ven acá, pero tú por qué en el programa lees comentarios de gente que no es positiva con Junior, o hace comentarios en negativos del equipo. Dice, porque es que yo soy periodista. Yo ni soy dueño del equipo, ni soy técnico del equipo, ni soy jugador del equipo. Yo cuando estoy al aire soy periodista. Cuando yo no estoy al aire y estoy con amigos hablando de Junior, yo hablo como aficionado. Entonces, mi trabajo es opinar y tener en cuenta, porque me gusta, la opinión de los aficionados. Y como siempre yo he dicho, yo doy mi opinión aquí en mi programa, pero no con la seguridad o esperando que compartan mi opinión, no. Yo lo que quiero es que conozcan mi opinión, así como yo quiero conocer la opinión de ustedes. Si estamos de acuerdo, bien, y si no estamos de acuerdo, mejor, porque se arma la polémica. Ernest Pérez dice, yo digo que mejor es Hinojosa. Jason Porto, Oscar, si no se da la contratación de Juanmer por parte de Arturo Reyes, y como a él le gusta ahorrar el bolsillo a los Char, subir jugador del Barranquilla. Rubén Ángel Salazar Jaraba, buenos días. Con esa nómina de Junior no pasará nada. Luis Carlos Marzola Benítez, ahí está el pelado Verdugo, pinta bien, ahí darle la oportunidad. Luis Iván Cubillo Mercado, no pasará nada, lo mismo de siempre, depender del pelotazo de Viera. Y ahí son, oye, yo pensé que eso se había acabado, el partido de Alianza Lima, lo mismo, pelotazo. Y ahí son Porto, ese pelotazo largo del arquero es bueno cuando te hacen presión alta y pasar las líneas de presión, pero eso es... Estás metiendo pelotazo con el equipo contrario atrás, ¿no? Jason Porto, ese poco de bonos que regaló Cristian Dávez me huele a devolución. Universal, Universo Paralelo dice, si no se da ese negocio, la apuesta a futuro debía ser un equipo de puros costeños. Dice Pedro Zambrano, hombre, traigan al 10 del Unión, buen jugador zurdo y poquita plata. Ese tema, yo hablando con los colegas de Santa Marta, le pregunté si Junior había llegado a preguntar por Hinojosa, y uno de los colegas me decía que sí. El problema es con Unión Magdalena, y tiene que ver con Junior, es que Junior pregunta por Hinojosa y vale 6 millones de dólares. Ese es el problema. Y si pregunta a otro equipo, vale 1.5 millones o 2 millones de dólares. Lo tuvimos hace poco en el caso de Ruggeri Blanco. Y uno se interesó en Ruggeri Blanco y ofreció un billete importante. Creo que eran 1.5 millones de dólares, si no estoy mal. No recuerdo bien, pero más o menos ofreció un buen billete por Ruggeri Blanco. Nacional ofreció menos y Unión se lo mandó a Nacional. Ahora Nacional lo devuelve, no va a seguir con Nacional. No sé si va a regresar al equipo de Unión Magdalena. Seguramente Junior preguntó por Hinojosa. Aquí estamos hablando de, por lo menos las opiniones que estoy leyendo hasta ahora, de un jugador que la gente ya vio jugando en temperatura alta en un estadio como el Metropolitano ante el Junior y jugó bien. Pero siempre, digamos, la expectativa, ¿qué pasará cuando Hinojosa, si en caso que algún día se dé, se ponga la camiseta del Junior? Entonces, fíjese usted que la gente dice que algunas personas que mejor no traigan a Juan Fernando Quintero, que no vale la plata, le vale la pena invertir la plata. Bueno, Dairo Cantillo, Fandiño dice, lo de Inter es falso, anoche lo dijo José U. Bueno, listo, correcto. Entonces, todavía más, si lo de Inter de Porto Alegre es falso, entonces ya a Juan Fernando Quintero y a Riep, su representante, ya no le queda contrapeso a la propuesta del Junior. Ya no puede decir Riep o Juan Fernando Quintero, es que Flamengo me está ofreciendo tanto, porque lo del Medellín, con todo respeto, no creo que ni se acerque a la propuesta del Junior de Barranquilla. Ya voy para, estoy en camerino ahora. Aldemar Pérez dice, esta nómina de Junior es muy regular y no creo que pase nada con ese equipo. José Hernández dice, Quintero es 50% jugador y el otro 50% reggaetón y lesión. Alessandro Pérez, Armando Cabrera Recio, Luis Guzmán Hernández dice, el mismo circo de siempre. Sumo la vergüenza a nivel nacional e internacional. Álvaro Torres dice, no pasaría nada. Reyes no llega a Semana Santa, es todo. El equipo no tiene un engranaje en la mitad, o un engrane en la mitad, que sería crucial.
dejémonos de vainas, Junior necesita a Juan Fernando Quintero. Jaime Valdés dice, buenos días, saludos desde Sabana Larga Atlántico, Oscar. Si no viene Quintero, ojalá viniera Hinojosa, joven, y viene con hambre y es de la casa. Y dice, eso sí me confirmaron. Estaba desesperado por jugar en Junior. Aldemar Pérez, a este equipo le falta un central, lo están buscando, que sea bueno también un delantero y un extremo, y lógicamente un volante ofensivo. Están buscando, lo dijo Fachar, un central, un volante ofensivo y un delantero. Alessandro Pérez, Armando Cabrera Recio, dice, Brian Lemán ya fue presentado en Banfield. Sí, señor, ya. Yo hubiera querido que ese jugador viniera Junior, pero bueno, ya, eso es historia. Demen José Conrado Aragón, Oscar, comenta algo que no sepamos. Sí, señor. Sander Rica nómina de equipo de la B. Recuerden que yo, si yo diera una información que ustedes conocieran, bueno, ya ustedes conocen la información. Pero yo estoy dando una opinión sobre una información, opinión que ustedes no han conocido, ustedes la están conociendo ahora, ¿cierto? Ya ustedes saben, el negocio de Fernando Quintero, yo estoy dando mi opinión sobre lo que, cómo está el negocio, cómo está el negocio, es la opinión que estoy dando. De todas maneras, gracias por escuchar el programa. Edel Miguel Correa Peinado, Arturo Reyes no es técnico de Perrenque para Junior. Adrián López Balsa dice, estamos maluco. Walter Orozco, Hinojosa. Luis Guzmán Hernández, en UCI. Edwin Rofaín dice, qué tanta vaina con ese man, juega medio tiempo y con la temperatura de Quilla jugará 25 minutos bien. Contraten a Hinojosa, es más joven y juega los 95 minutos. Manuel Antonio Páez Torrenegra, Oscar, ¿qué pasa con las luces de la cancha de Las Palmas de noche? Están dañadas, hable sobre eso como periodista. Bueno, te voy a averiguar hoy, porque entre otras cosas el secretario de Deportes es Gabriel Verdugo y es vecino mío aquí, vive en el primer piso. Hoy mismo le voy a preguntar, la cancha de Las Palmas no tiene luz. Antonio Ramos dice, ¿qué delantero? Y le voy a preguntar también a otra persona que tiene que ver, Albertico Salá. Antonio Ramos dice, mañana te tengo la información. ¿Qué delantero hay? Falta un delantero de jerarquía. Lo están buscando. Eden Miguel Correa Peinado. Supuestamente hay otro equipo brasileño interesado en Quintero. Bueno, me dicen que ya José Hugo dijo que no es cierto. José Hugo está muy conectado en ese caso de Quintero. Mira, lo de otro delantero, lo están buscando, pero ustedes recordarán cuando Fuachar habló después de la presentación del equipo el año pasado, si fue el año pasado, si no estoy más, sí. Bueno, cuando lo presentaron al equipo, dijo, tenemos tiempo. Y yo dije, yo comenté en esa oportunidad, bueno, de pronto tenemos tiempo, no están así. No están así porque Junior no es el único equipo que contrata. Si tú tienes tiempo, te vas confiando porque tienes tiempo y ya el tiempo se está agotando. Hoy es 11 y el campeonato arranca el 25. Y además de que ya a un 14 días está el arranque del campeonato, ya los que están disponibles ya están casi contratados. Luis Eduardo Sará, saludo para ti. Elvis Molina dice, ¿por qué tienes bueno pero falta el conductor? Dice que el equipo está bien pero falta el conductor. Dice Jason Porto, es para esa nómina, Oscar, que estás dando es para pelear Copa. Elvin Molina, saludos papá, Dalmiro Molina, Junior Manda, José Omar Arroyo Reales, estoy en mi Facebook. Oscar, buen día, Quintero, se lesiona mucho. Gabio Manuel Peña Cabrales, amigo mío, es una nómina normal, hasta ahí. La nómina, estoy de acuerdo, normal. El equipo, ¿será bueno? Trabajo de Reyes. Universo Paralelo, entonces, Ronaldo, Messi y Teo son abuelitos. Elvin Molina, hombre, que hay un médico, hay un buen médico, mira Omar Pérez y fue figura. Campeón Juanfer tiene jugadores que lo van a ayudar, el 10 sabe, Leonardo Sará, a Junior le faltaría el enganche central de un delantero, es lo que están buscando, Lucho, es lo que están buscando. A ver, algunos saludos en camerino, sí señor, dice Walter Orozco. Edwin, el Unión no vende a Hinojosa al Junior, entiende, si no lo vende, y si lo vende, le pide para no venderlo. Eric Javier, o sea, le pide cielo y tierra. Eric Javier Borja Hoyos, que corte largo la pausa, ¿cómo hacemos, Bio Eri? Si este es mi trabajo. Entonces, con esto es la yuca. Sí, señor, yo hago esto porque me gusta, porque toda la vida me ha gustado, porque yo nací en un medio de comunicación, porque me gusta el fútbol, porque me gusta Junior, pero tengo que vivir, señor. A Amado Brieva, Oscar, no tenemos técnico, lo que no tenemos es técnico, porque a Reyes lo manda a Viera, tiene que sentar a Viera para que se largue. Mire, no voy a volver a tocar en mi opinión sobre si debe sentarlo o no, pero lo que sí les repito, a Viera no lo van a sentar. Viera no lo van a sentar.
viera terminada contrato con Junior siendo titular. Hernando Eliezer de la Hoz, Oscar, es Alianza Lima, no Petrolera. Yo dije Alianza Petrolera. Alianza Lima, sí, pues dije Alianza Petrolera porque mencioné ahorita Alianza Petrolera cuando hablaba de, por ejemplo, de que invertía tanto y ganaba lo mismo derecho que el Junior, pero sí, gracias por la corrección. Alianza Lima es el que va a jugar con Nacional y jugó con Junior. Elkin Gutiérrez Ruiz, buenos días, Oscar. Junior debería tener un plan B, por si no se da lo de Quintero. Con esa plata se tendría tres jugadores de primer nivel. ¿Y quién dice que no tienen un plan B? O sea, me pregunto yo mismo, deberían tenerlo. Porque el tiempo que digo yo se está acabando el tiempo. Ojo que el tiempo se está acabando. Y los jugadores ofertados se están acabando también. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Porque podemos estar pensando todavía que tenemos tiempo y ahora podríamos pensar que lo que está disponible es lo que sobró, lo que no le interesa a nadie. William Palma está enviando estrellas a Camerino, muchas gracias. Pablo Durán Castro, soy de Junior, pero estoy con... Bueno, habla de política, aquí no hablamos de política. Felipe Muñoz, mi Junior de Lama desde Bosconia, César en sintonía. Dice Paul Restrepo, los Char lo quieren traer porque lo ponen a Tino y lo venden más caro, porque es un crack como a Borja, Luis Díaz y otros, ellos no dan puntadas sin dedal. Este caso de este negocio, este tirijala de Juan Fernando Quintero Jr., pues tiene más o menos las mismas características de Junior Borja. Recuerden que cuando Junior se interesó, trajo a Borja, ¿cierto? Pues se fue Borja. Y después Palmeiras exigía que Junior lo comprara. Muchos pensábamos que era difícil. Junior demostró que no era imposible. Compró a Borja. Ahora, que no resultó, porque no nos engañemos, no resultó la traída nuevamente de Borja. No resultó. Es lo mismo ahora. O sea, Junior oferta por Quintero mucho más dinero que lo de Borja. ¿Cierto? Entonces, esperemos que se dé. Y si se da, esperemos que resulte. ¿Cierto? Porque esa es la idea. Traerlo para que resulte. O sea... Porque así cuando tú le apuntas a grandes negocios, en el caso del fútbol, a grandes contrataciones, y esas grandes contrataciones no resultan. Hay grandes pérdidas. ¿Usted cree que en Borja se perdió platica? Se rescató algo, pero se perdió platica. Entonces, eso es lo que hay. Esa es la última del Junior. Juan Fernando Quintero, que no hay última, que hoy se puede conocer. Esperemos a ver. Pero Junior busca un central, Junior busca un volante creativo, hasta ahora se está negociando con Quintero y busca un delantero porque solamente tenemos a Berrío y tenemos a Carlos Baca. Esperemos a ver. Y hoy Junior frente al equipo del papá de Mario, Sebastián Viera, no veremos el partido, ojalá por ahí de pronto nos sorprendan con que sí se ve el partido, Junior Manucci, a las 7:30. O si no, pues lógicamente nos tocará mañana hablar del resultado, ¿cierto? Y de la nómina que utilizó el técnico, ya pensando en lo que sería ya definitivamente completar la nómina, porque ya, imagínate, llevan ya 10 días de pretemporada, 8, 9 días. Ya el que llegue no va a llegar a tiempo. El que llegue no va a llegar a tiempo. Pero como uno entiende que no es fácil negociar jugadores, pues tiene que esperar y aceptar que hoy puede haber noticias, y si hay noticias, mañana la estaremos comentando acá, porque recuerden que este programa, Oscar Deportes, no es un noticiero. O sea, yo no doy noticias aquí, yo opino sobre las cosas que se presentan en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol y en el mundo del Junior. Los espero mañana jueves 12 de enero del año 2023, muchas gracias por acompañarme. Y bueno, pendientes de suscríbase a mi canal de YouTube Oscar Deportes y active la campanita. Y pendientes que en cualquier momento salimos. Gracias, hasta mañana, tengan buenos días. Cuídense porque ayer serenó, había tiempo. Dice le dan que de pronto, que la niña, que por eso está lloviendo, que llega el niño, en fin, que se queden quietos el niño y la niña. Hasta mañana, gracias. Escuche Oscar Deportes, Oscar Deportes, el Oscar de los deportes, la verdadera vibración deportiva de la mañana.